Latina, bienvenidos a Mario Vargas. Welcome everyone, I'm Mario Lopez. Very excited to be here. Of course, like I just mentioned, I want to put Latina people to talk about what I think is the coolest, or actually the hottest concert summer tour. Speak and tell all about it because it's very, very special. It's special people collaborating for the first time. Please welcome Enrique Iglesias. Together, perhaps.
we should. I mean, Jennifer and I are working on something that hopefully will be able to. Let's take a couple of questions from the audience, please. Oh, you touched the hand. Let me just come up here. I know that we're right first plan to go across the states. We're talking about doing international later in the year, and it's very possible. Okay, I love that. See, I see them on Twitter, all Filipino fans. Where is that? Sería un placer, de verdad que sí. Yo creo que esta gira va a ser muy exitosa. Quiero decir a todos los fanáticos que va a ser algo muy grande. Yo creo que la combinación de Enrique, Jennifer, Wisin y Yandel, ya hemos trabajado juntos, ya tenemos como una química muy especial. Así que no va a ser excepción. Yo creo que Puerto Rico tiene que estar ahí en esa gira. ¿Sí? Gloria Estefan, I just wanted to know, to anyone on the stage, what does Gloria Estefan music mean to your career? Mm-hmm. That is true. I've always been, I grew up with Gloria Estefan. I remember, you know, when Gonga first came out and they broke onto the scene. It was just an amazing thing for me as a young girl growing up in the Bronx to have somebody to identify with like her. She was so kind of new, especially in the pop scene. There was nobody like her. And she broke down a lot of barriers. I think she's, you know, an amazing performer. Her and Emilio on their team, they've created so many memorable hits over the years. And it's just something to look at and to admire. So let's wrap up with Rebel Features. How many, how much creative input do you guys have on your story? Or sets? A lot. I don't want to go with hate, but you'll have to come to the show this week. Hola, yo soy Enrique Garza de Gómez La Placa. Queremos saber cosas en español. Enrique, te quiero preguntar a ti, porque todo el mundo quiere escucharte hablar. ¿Tienes algún amuleto de la suerte que uses para entrar al escenario o algún ritual que tú haces antes de salir al escenario para que te vaya bien en el show? El ritual antes de subir al escenario, siempre fue nervioso. Siempre me he puesto nervioso desde los últimos 15 años de mi carrera. Bebo un poquito de ron y pero una vez que estés en el escenario y te encuentras enfrente de tu público, es la mejor, no hay mejor sensación en la razón por la que sigo haciendo lo que hago. No hay mejor feeling en el mundo. ¿Vosotros tenéis rituales? Jennifer tiene rituales, Yandel tiene rituales. Yandel, seguro que también. Yo creo que siempre están los nervios, pero si no tienes eso es que ya no tienes ganas de trabajar. Así que eso es bien importante, que uno tenga sus nervios, pero a la vez que uno pisa, como dice Enrique, a la tarima, ya uno se lo olvida todo. Pero siempre lo doy gracias a Dios. Yo creo que ese es el boss, como decimos nosotros.
es el que comanda, el que siempre tiene el control, así que siempre le damos gracias a él antes de que le pongamos a todos sale bien, todo es muy bien. Spain is going to be interesting. I haven't been to Spain in concert in 12 years. And Dos Cañas, I think Dos Cañas is going to win. So I'm very nervous. That's my hometown, is where I was born, donde nací. Y va a ser especial, va a ser mi familia, mis amigos. It's one of those very nerve-wracking shows, pero tengo muchísimas ganas de poder volver. Mi último concierto ahí fue en el 2000, así que ha pasado mucho tiempo. Esto va a ser lleno de energía, de verdad que sí. Yo creo que la música de Enrique tiene mucha energía, la de Jay lo tuya, que eso es mucha energía, muy sencillamente. No paran de ver la tarima. Entonces, yo creo que vamos a hacer algo muy diferente, algo que la gente se lo va a disfrutar. El fanático que pague el dinero no lo va a botar, va a ser garantizado. Yo quisiera ser un fanático y estar sentado en la primera fila para ver estas tres personas haciendo su show. De verdad que sí, sería algo muy interesante, así que no se lo pueden perder, tienen que darse cita siempre. This summer, Andrea Yonko, and you see